Pues te va a gustar. Te conozco, Turra. Te va a gustar. A todos te va a gustar. A todos nos va a gustar, ¿o no? ¿Son actores, sí, sí, son sí. modelos? Al público ni te digo. ¿Son actores? No, modelos no. Modelos de nada. Perdón. ¡Qué mala sos! Che, yo usé la última gota de cerebro que tenía para el primero. Ya, se te quemó lo que había. ¿Hijo recién nacido o hijo de preescolar? No, no, hijo ya... ¿Por qué? Hijo grande. Vamos a poner hijo. ¿Por qué estás reticente a contarlo? Porque me gustaría... Me lo cuenta alguien que sabe todo, porque soy amoroso y porque quiero hablar con ellos. Ah, ok. Ah, no lo vamos a decir hoy. Porque es capaz que yo lo cuente y salen mañana de mentira. Claro, seguro. En 30 segundos inventan. ¿Son talentosos? Dicen que yo lo hago a propósito. Seguro. ¿Son de los que mienten y te envuelven y todo eso? Talentosos no te diría. ¿Vos los querés, Nasa, o no? ¿Qué? ¿Vos los querés? No. Por eso está muerta de risa. Ni un poquito. No, no. Por eso se lo mostré también. No sé qué odio tiene cada una. Pero la separación dos... Sí. Pará, pero los odios de ella son... ¿Pero qué? ¿Salieron de reality? Sin nombres, ¿eh? Yo no hablo. Sin nombres. No, no voy a decir nada. No, o sea, Georgina no es porque no... No. Sin nombres propios, dije. Pero si no es Georgina. Georgina está sola. ¿De quién se va a separar? Claro. ¿Salieron de reality? Pronto. ¿Salieron de reality? Además, no la odio. No. Hola. No. ¿No a la odias? No, contestarle, que te conteste él, yo no hablo. ¿Salieron de reality? ¿Odias a él? No, odiar no. Pero no te cae bien él. ¿Ay? Pero no te cae mal mucha gente, así que hay que reducir la no lista. Te creas. ¡No! Públicamente, al menos. No, es lo más zorro que te puede pasar. Cuando vos ves que hay un momento en el programa que ella queda callada mucho tiempo, amor, el odio le sale por la cara. Por eso la tenemos que ir a ver, boludo. Bueno, ya lo sacaron todos el primero, ¿eh? Sí, contalo. El segundo muere. Matilda no lo sacó, se lo soplaron. Sí, se lo soplaron. No, lo de Mateo y Marta. Lo vi en Twitter. Bueno. Averiguame quiénes son Mateo y Marta. Pero por ahí una noticia. Son dos de Luzu, pero contaron hace 1000 años. Ah, okay. No hay ninguna primicia ahí. Claro, no. ¿Cuántos años? Pero Martu, no tiene nada que ver. Le soplaron que Martu... Ese es el que le sopló. Pero tal vez Martu Morales empezó con un Mateo. No, es Mateo Guasconi y Martu Ortiz de Luzu. Guasconi, que no los conoce nadie. No tengo ni idea. ¿Guasconi? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo con Guasconi? Y qué fuerte, ¿no? Llamarse Guasconi. Qué tarada que sos. Perdón. Mira, a ver qué piensa Fernanda. No le estoy mostrando la separación. ¿Qué le contesto a esta persona? No. No, le contestás que no. Si no, con yo voy llevando los odios a cada puerto. Acá cuando llega, va a llegar en algún momento. Es muy temprano eso. Ustedes odian a mucha gente también, sobre todo vos, Pepe. Pepe es el bueno acá. Este es más malo que la peste. Pasa que se hace bueno en cámara, como otra gente que yo conozco de teatro. Bueno, en la segunda separación hubo un festejo. Y ahí es donde se pudrió todo. Así que hay testigos. No será la fiesta del AM. No, pero cercana en fecha hubo una discusión y lo presenciaron varios. ¿Festejo de cumpleaños del hijo? ¿Podés creer? ¿Qué? ¿Festejo de cumpleaños? En las redes. Esta persona vio todo. Uh-huh. ¿El de Nancy Paso? No. Nancy, le mandamos un feliz cumpleaños. ¿Cuándo cumplió? Cumplió el sábado. ¿Cuánto? No sé. ¿50? 40.000. No. ¿Cómo 40.000? 50 no, porque yo tengo 51. ¿55? Tiene mínimo mi edad. Sí. Está bien para... Yo estuve el sábado con Santilli y Mayorana, los vi tan felices. Ay, qué rico que... Vos resfriada y todo, tirás el veneno. No, pero los vi, ¿a dónde te los juro, viste? En una cena, en la casa de Leonora Soco. Ah, fuimos a cenar y ella divina. Me encantaron. No la conozco. Es que es divina, muy divina. Me encantaría que alguna vez hable públicamente. ¿Tiene una lengüita? A mí me gustaría que hable la de la segunda separación públicamente. ¿De él? ¿De él? Por favor, te lo pido. Te cae mal él, ella no. No digo nada. No nos pueden hacer esto. Nazarena, te cae mal él, no ella. Voy a hablar con vos, Pepe. Me están mandando fotos del momento. Todo el día pensando. ¿Una foto de la separación? Del momento. Ah, del momento, del quilombo. Del quilombo. ¿Qué festejo fue? Porque si hay fotos... ¿Qué festejo fue? El año del niño. No voy a decir. Ah, no va a decir. No, no sé, no tengo idea. No escuchamos. Si no dice el jefe, pero y ahí se pelearon y se separaron, no estaba muy bueno. Primera separación, vamos a la primera. Sí, después volvemos por la segunda. Quienes están separados no tienen así un conflicto muy fuerte. No es escandaloso, no hay terceros en discordia. ¿Y por qué se separaron? Yo no creo en la separación armónica. Menos. Bueno, hay separaciones más escandalosas que otras. Claro, también. Claro. Esta, no, que sepamos, no sé si se mataron, por lo menos no. Son negadores seriales. Qué densa que sos. Hoy estoy de mal humor. Están en pareja desde junio del 2022.
en febrero del 2023 se mudaron juntos. Se comprometieron. Ah, sí. Se separaron días atrás. No hay que comprometerse. Se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos acá en LAM. Ah, sí. En un chivo, era un chivo. De un vodka. Sí, total. Fueron varios. Hicimos la cobertura, fueron muchos. Claro. Famosos. Lo hablaron mucho, me cuenta alguien. Fue de común acuerdo. Esto es lo que se dice siempre. Hay amor de por medio. Y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano, más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre. Ella viene diciendo hace mucho que no. Ella lo viene ser contando madre en las notas, por eso también lo estoy diciendo, si no me metería tanto. Yo la entrevisté una vez y lo dijo. Sí. Tienen 33, 32, por ahí están. Estoy hablando de Cande Molfese y Gastón Sofriti, que son ellos dos. Que hicieron streaming juntos. Bueno, él actúa de que es niño. Y Cande también, de pendejita. Ella con Tini, en Violeta. En Violeta, digamos, fue su primer éxito. Tiene 800 millones de seguidores. Sí. Que le quedaron de ahí de Violeta. Ella estuvo en El Cantando, en realidad. Ella estuvo en El Cantando, que estaba con Ruggero todavía. Que ahí también otro se separó. Talentoso. Bueno, con él se separó, talentoso. Creo que por el mismo tema. ¿Por no querer tener hijos? Sí. Me parece que sí. Sí, muy talentoso. Pero igual, a mí me encanta que una mujer asuma que no los quiera tener y que no tenga un hijo por darle el gusto a un tipo. No quiere, no está en sus planes. Son necesidades que sí. Pero igual le sorprendería la cantidad de gente joven que en este momento no tiene ganas de tener hijos. Sí, totalmente. Hay mucha gente, que piensa primero en sus proyectos, en desarrollarse, en crecer, y después, bueno... Sí, los pibes ahora... traerlo al hijo, al... Tener la estabilidad. Claro, que no son de la generación de mierda nuestra que nos metieron en la cabeza... El mandato, que había que tener el mandato de tener el hijo. Nosotras no les dijimos eso a nuestras hijas. Teníamos muchas opciones. No. Nosotras. Yo cumplí 31 sin marido y sin hijo y me quería morir. Era un drama. ¿En serio? Claro, te velaban. ¿Sí? Y sí, agarré el primero que encontré. Sí, qué bueno para Pablo. Pablo. No, no fue Pablo. No, era otro. El otro. No, de Pablo me enamoré. Jota. Sí. Pablo me enamoré. Jota era. Jota. No, pero es que es verdad, vos que a las 30 años no tenías novio, no estabas casada, era un drama. ¿A vos, Nasa, te pesaba? Sí, yo me casé. Vos igual fuiste mamá, joven. Pero yo me casé porque me, no llegaste, no tuviste tiempo ni al mandato. Sí, pero tenía el mandato de casarte virgen y de tener hijos. De tener 25 y si no hijos, está la tía solterona, y sí, claro. Sí, tenía el re mandato. Vos sí, porque eras re Susanita. Yo sí, pero yo cuando me casé no es que estaba en ese momento, me casé justo chica, pendeja Diego. También. Claro, ¿qué edad tenía? Tenía 24, 25. Y Diego lo mismo, ¿no? Porque claro, somos los dos del 69. Yo no es que había un mandato, mis amigas ya se estaban empezando a casar, o sea que yo en ese momento tenía 24, no es claro, que... No, pero verdad, justo no. Él era jugador y me fui, pero hijos tuve después de los 30. Pero ya estabas en pareja, era como que... Sí, en el momento no estaba desesperada por ser mamá, pero sí me pasó que durante los 6, 7 años que no tuve a Lola... Te torturaron. Me torturaron. Yo justo no quedaba embarazada y era una tortura. Claro. Era como... Y encima, si él tiene plata, ¿viste? Porque viste que hay gente que tiene que ahorrar. Claro. Y bueno, loco. Claro. Sí, ¿por qué se separaron Barbie y Sofriti? No me acuerdo. Porque... No dio. O sea, duró un tiempo, bien. Sí, un año. O sea, no tuvieron pico, problemas. Sí. ¿Por qué no tiene grandes escándalos tampoco? No, es tranquilo. No. Tiene mucho carácter, Gastón. Ah, mira vos. Sí, tiene carácter. Mucho carácter. Sí, tiene carácter. Mucho. Sí, él... Pero él es copado, estuvo, bueno. Él dirigía como una asociación de actores en la pandemia, me acuerdo. Era él el que llevaba adelante todo, digamos. O sea, además, creo siempre que... Siempre estuvo espíritu es de líder. Productor, sí, produjo líder. Teatro. Sí, también. Sí. Pero me acuerdo cuando estaba en el Bailando, era muy, muy firme. Que vino con que se enamoró de la bailarina también. O sea, no bailaba con la novia, me parece, en ese momento. Sí, tenés razón. Claro, y Cande después estuvo en el... ¿Cómo se llama? En El Cantando. En El Cantando. Sí. Con Fede Salles, que le mando un beso a los dos. Bueno, una lástima. Sí. Por los chicos, les mando un beso grande. Enseguida va a estar Viviana Colmenero con nosotros. Se vuelve al AMBA, vamos a estar hablando de Gran Hermano, porque están pasando cosas raras. Sí, la verdad. Gran Hermano. Sí. Gran Hermano está en un alformato maquiavélico. Tanto defienden ustedes. Bueno, yo no ahí está Colmenero. Nada. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Está muy hola, mona, Vivi. Mi rubio preferido. Mi morocha favorita. Ah, sí, qué lindo. Mi GH favorita. Ah, eso me lo dijiste en la fiesta. Te lo dije, me dijiste sí, no, yo te dije mentiroso. Mentira, yo te dije mentira. ¿Quién es mi favorito de GH? Tenés otra. Sí, no tienes mucho. ¿Quién? Tenés otra que es rubia, que es tu favorita. ¿Coti? Coti, sí. Ah, Coti me encanta, pero es de ahora. Bueno, vos te conozco nosotros hace 20 nos años. Nos conocemos desde hace... 20. Por supuesto, desde 20, que saliste. 20 y pico de años. ¿Vos saliste en el 2000? 2002, 2003. 3. Bueno, 21 años. Por eso. 22 años. Casi. Dios. Yo la vi muy cerca de Alfa.
No lo hagan, no lo hagan. Ay, bueno, tenía que decir, pero estabas pegada. Me está hablando, me está hablando, me está hablando Alfa. Ay, cortale. Qué suerte. Cortale. ¿Vos estás sola? Me manda cartelitos. Nunca te pregunto si estás sola. Dice que me ama. Si estás enamorada, si estás sola. Nunca entramos. Si querés lo charlamos un día. Es un tema... ¿Un día otro? No sé. Vemos, hoy ya que viniste, digo, por ahí. Dale. Te lo puedo preguntar. Y para eso tenemos que hacer un mano a mano. ¿Vos querés un mano a mano? Dale. Vos me lo habías propuesto. Pero mano a mano, con todo, ¿eh? Me lo propuso. Con las luces bajas, Vivi. Luces bajas, contamos todo. Sí, todo, ¿eh? Todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Me gusta. Sí. Me gusta. Pues, y yo también, a mí también me gustaría preguntarte un par de cosas. Cuando tengas tu programa, me invitas. Bueno. Yo voy y te contesto. ¿Me voy a subir no sé o no me si voy iría. A subir? ¿Al bondi? ¿Se quiere subir? Ah, subir al bondi. Ah, qué tupé. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo? Mira, acá dice mano a mano. ¿No hay una nueva línea? ¿No hay una nueva línea de bondi? Sí. Sí. ¿Vos te querés subir? Yo quiero. Ya, pero ya. No demos más vueltas. Pará, hace 22 años que estoy dando pura, vueltas. Viviana. Da muchas vueltas. Dale. Porque está toda cortada la ciudad. Pará, Vivi, te podemos probar en el ejército de Lami si probar, rendís. Probar, probar. No, no necesita prueba, no. Yo funciono en el streaming, funciono en la tele, funciono... ¿dónde más funciona? No sé, decime vos. ¿Teatro? ¿En la cocina? No, obviamente que... Hay que ser humilde, tengo tanto no para aprender. No sería tu caso, tengo tanto para aprender. No sería pero tu sí, caso, dice sí. Matilda. Pero tengo tanto para aprender, pero el tema es eso, entrar en el camino del aprendizaje. Arrancá contestando, te preguntó si estabas en pareja. Ah, bueno, ahora lo hablamos. Es que ella se va por la rama, no, claro, está guardando la respuesta sí, para el mano a mano. Tengo una teoría yo de ese té sobre, ¿de las parejas? Sobre el tema amoroso. ¿Ah, sí? ¿Una? No estoy en pareja. Y, o sea, ¿cuándo escuchaste que estuve en pareja? Nunca estuviste en pareja. ¿Querés estarlo? Tuve romances. ¿Romances cortos? Tuve romances, pero en pareja nunca... O sea, estuve con los padres de mis hijos, sí. ¿Sos jodida? No, para nada. ¿Y por qué no duraron los romances? ¿No te enamoraste? Soy muy idealista. Ah. Pero al mismo tiempo... ahora pienso de otra manera. Me gusta que estás como en un bar ahí, en una barra. Sí, no, estaría bueno. Tomando un gin tonic que nos está guapo. Nos falta el traguito no de la fiesta de LAM. No tenemos... ¿Chupaste? Sí. ¿La fiesta? Sí. Acá todo tu equipo me iba orientando y me iba... Toma esto. Sí, estaban desorientados. No sé qué te orientaba. Probá esto, ahora probá el otro, ahora probá el otro. Te iban convidando. Claro, para sí, no mezclar. ¿Te tiró los perros alguien del equipo de LAM? ¿Qué? ¿Alguien del equipo de LAM te tiró los perros? Todos, la verdad que me dicen todos? Cosas lindas. ¿Todos? Pero con respeto. Es una bomba. Con ¿todos? Respeto, sí. Yo no, Porque yo no. No. Soy bueno, con excepciones. ¿Quién te dijo cosas lindas? Te pone celosa, Fernanda. Sí, Fernanda. Me gusta ser sociable. Yo, si fuese por mí, yo hablaría con todo el mundo. Sí. Todo el tiempo. El problema son los otros que no quieren hablar. Hablo de ser humano a ser humano. No importa. Había mucha si música hombre, alta mujer. Ese día. No. Pero, Fer, vos digo estás, que no importa estás si hombre por o si mujer, Ale hablo con todo el mundo. No, por si Ale le pegó unos tiros a Vivi. No, Ale no es el, Ale Castelo. Ale no es el estilo de Ale. Ay, ¿a qué segura que estás? Mírala. Y pero si yo soy el estilo de Ale, que soy totalmente nunca diferente. Nunca se sabe, los hombres pueden tener un abanico muy bueno, grande. Bueno, tienen que estilos. Concretar entonces, si sos el estilo de Ale. Pero es lento, es lento. En algún momento, viste que él lo hace todo con respeto. Todo con mucha tranquilidad. Con mucho respeto. No te gusta que así no vamos a ningún lado. No. Ale. ¿Te gusta Alfa, Vivi, que recién dijiste que te manda cartelitos no es de que mi te tipo ama? De hombre. ¿Saliste con tipos más grandes o siempre de tu edad? ¿Sabes qué? A ver, no. No salí con hombres más grandes, pero no me gustan los hombres más jóvenes que yo. Más jóvenes que yo, ¿no? Uh-huh. Por ahí me tocó salir con gente 5 años menor, 7 años menor, pero no porque yo lo elegí así, sino porque siempre parecí de menos edad de lo que soy. Ahora, bueno, ya está, se me vinieron los años encima, pero ponele salir con gente de... Por ejemplo, el papá de mi hijo tiene 3 años más que yo, de mi hijo mayor. Uh-huh. Y el otro es un poquitito más chico que yo. Pero no, me gustan de mi edad, por ahí 4 años menos o... Ah, mira, 4. 5 años más. Ok. Bueno, igualmente tiene que depender mucho más, yo creo, de la cabeza de la persona. Bueno, sí, no, la es edad una persona grande que te llena completamente. Mi hijo, por ejemplo, tiene una novia 15 años mayor, mi hijo. Apa. Hace 6 años que están. Mirá, ¿te llevas está bien Europa. Con los ex? Yo soy amiga de los hombres, me gusta. ¿Pero te separás bien, te separás con quilombo y después te amigás?
No, bueno, el conflicto ocurre, sucede, pero después, con el tiempo, tratás de tener un vínculo armonioso, más si tenés que tratar, seguir tratando a esa persona por los hijos. Uh-huh. Pero bueno, me pasa que soy yo más amigable que ellos. Quizás son ellos los que ya no quieren charlar mucho conmigo. ¿No hablarás mucho? Claro. No. No, al contrario, un poco, soy solitaria, ahí. No hablo tanto. ¿No? ¿En tu casa no hablas tanto? Yo, para mí esto es salir de la rutina, entonces ahora sí puedo expresarme. O sea, no hablas en todo el conversar. Día y cuando venís acá hablas. Claro. No, hablo todo el tiempo en el local con la gente, todo el tiempo. Cuando llegas a tu casa, necesitas silencio. En mi casa no, sí, en mi casa, o sea, me concentro en las tareas, hago lo que tengo que hacer, los miro a ustedes. ¿Nina está llorando o son los mocos? No, me caen los mocos. Está recontra engripada, la vamos a perder prontamente. No, no llegas a mañana, me parece. Llego. Yo tendrías que suspender tus vacaciones del fin de semana. No, las vacaciones son sagradas. No sé si estás para viajar. El viernes me voy. ¿Dónde te vas a ir? A Cataratas. Cataratas. ¡Qué lindo! A ver monos. Me encanta. A ver monos. Me dijeron que te afanan el celular los monos. Sí, te lo roban, se te meten en la habitación. Sí, pero por ahí agarraron mucho tiempo. La comida. ¿Voy a estar acá en el fondo mucho tiempo? Me gusta que vengas con factura, Char. ¿Eh? Sí. Queda lindo porque estás solita ahí. Soy la eterna visitante. Es como raro, ¿querés ser titular? Sí. Todo, yo quiero ser, obvio, yo quiero... Pero yo querés Bondi, querés LAM. Quiero, pero ¿sabes una porque, gerencia también en América? Porque es una... no, yo quiero estar porque está bueno, pero también quiero tener mi vida normal, o sea, puedo... Y todo hacer... no se puede.